Viernes Santo por la tarde en el interior del Templo de Santiago Apóstol, son aproximadamente las 19:52 horas. La procesión del silencio y santo entierro, según las previsiones meteorológicas, se ha retrasado unos 45 minutos a la hora de confluir las distintas cofradías que van a participar en la misma, cuya hora inicial eran las 20 horas. En concreto, será a partir de las 20:45 horas cuando la Cofradía de la Pasión, que ahora mismo estamos contemplando sus preparativos, están recogiendo los cajones de madera para poder realizar la rampa que salve el interior de la iglesia con el exterior de la calle Teniente Figueroa. En señal de duelo, porque hoy es Viernes Santo, los hermanos de la cofradía, los costaleros, llevan el capuchón de color negro. Han salido los hermanos de la Cofradía de la Pasión a hacer acto de presencia ante la Virgen de la Piedad. Han vuelto a entrar de nuevo al templo y ahora están en este momento, están cargando la imagen de Jesús de la Pasión, el paso de Jesús de la Pasión, porque hay que situarle justamente frente a la puerta de salida para después, posteriormente, a través de la rampa, poder salir hacia el exterior.
por la calle Teniente Figueroa el paso del Cristo de la Expiración de la Cofradía de la Pasión del Señor va camino de la Concatedral para iniciar la procesión del silencio y del Santo Entierro. Le sigue el paso de la Virgen de la Piedad, de Nuestra Señora de la Piedad, que va cargado por mujeres, como es tradicional, y acabamos de ver ahora mismo también la salida limpia y precisa del paso del Jesús de la Pasión, de nuestro Padre Jesús de la Pasión, que ahora mismo se va a situar detrás del paso de la Virgen de la Piedad. Acabamos de contemplar la salida del paso de Jesús de la Pasión, de la Cofradía de la Pasión del Señor. Los costaleros han salvado la rampa. La diferencia de altura entre el suelo de la iglesia de Santiago Apóstol y el nivel de la calle Teniente Figueroa. Y delante de Jesús de la Pasión ya se encuentra, camino de la Concatedral, el Cristo de la Expiración, que radica habitualmente en el cementerio municipal, la talla más antigua de la Semana Santa de Guadalajara, y el paso también de Nuestra Señora, la Virgen de la Piedad, que va cargado exclusivamente por mujeres. Como ya es tradicional, aproximadamente desde el año 1997-1998. Encontramos ahora en otro punto de la ciudad de Guadalajara, justamente en la calle Juan Bautista Topete, ya cerquita de la Plaza de Moreno, y estamos asistiendo a la recién salida de los pasos de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, una de las hermandades más antiguas de Guadalajara. De hecho, desde 1469 se tienen referencias de ella, en principio. Precede al paso de la Virgen de la Soledad el Cristo del Consuelo, que habitualmente está radicado en la iglesia del Carmen. Después va la cruz y el sudario, y por último la imagen titular, la Virgen de la Soledad de la Hermandad de la Virgen de la Soledad. Thank you.
Nos encontramos ahora en la Plaza de Santa María, donde ya está en formación la Cofradía de la Virgen de los Dolores. Mientras tanto, en estos momentos, Nuestra Señora de la Piedad, de la Cofradía de la Pasión del Señor, está en la calle Ingeniero Mariño, ya casi en la confluencia con Ramón y Cajal, y también ya en la Plaza de Santa María. Y por la calle o Cuesta de San Miguel ya va también bajando la Hermandad de la Virgen de la Soledad, con su imagen, la Virgen de la Soledad. Ahora mismo estamos contemplando el paso del Calvario en la quinta palabra de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, compuesto de un Cristo crucificado, una Virgen dolorosa que procede del convento de Carmelitas de San José y que se traslada a la concatedral precisamente el miércoles de ceniza, y también María de Cleofás, María Magdalena y San Juan. Acaba de salir el paso de la Virgen de los Dolores, paso junto con el paso del Calvario en la quinta palabra, que se conducen con ruedas. Y ahora mismo estamos en el interior de la concatedral de Santa María de la Fuente la Mayor, donde ya los cofrades de la Cofradía del Santo Sepulcro, del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, están situados en los laterales de la nave central de la concatedral, y al fondo ya tenemos el paso conducido por los banceros de la cofradía, que va a recoger el Cristo Yacente. Delicada y emotiva ha sido la salida del Cristo Yacente, del Santo Sepulcro, también muy delicado
y muy emotivo ha sido cuando se ha depositado al Cristo yacente encima del paso y los hermanos de esta cofradía ahora mismo están delante del atrio de la Concatedral de Santa María. Otros ya van por delante, se van incorporando a la calle Ramón y Cajal. En la cuesta de San Miguel tenemos ya a la Hermandad de la Virgen de la Soledad. Los cofrades del Cristo yacente, del Santo Sepulcro, están formados en dos hileras, incorporándose ya a la calle Ramón y Cajal. Llevan una capucha de estilo franciscano, de color negro. Y tras el paso del Cristo yacente, también tenemos el paso de la Cruz Desnuda de Jerusalén, que está justamente ya en la calle Ramón y Cajal, que también pertenece a la citada cofradía. Ha pasado ya por delante la Cruz Desnuda de Jerusalén y el paso del Cristo yacente del Santo Sepulcro, que son de la misma cofradía. La cofradía del Cristo yacente del Santo Sepulcro, anteriormente conocida como Hermandad de Caballeros Cruzados Excombatientes del Santo Sepulcro. Y ahora está pasando ya la imagen titular, la Virgen de la Soledad, de la Hermandad de la Virgen de la Soledad. Y esta hermandad es la que cierra, al menos aquí en la Plaza de Santa María, la que cierra la procesión del silencio y del santo entierro. Tras ella, los demás hermanos de la cofradía, las autoridades, y continuarán todas las cofradías su trayecto por Ramón y Cajal, la carrera, y de ahí cada una irá respectivamente a su parroquia. Y con estas imágenes vamos a ir despidiendo esta retransmisión para Alcarria Televisión. En los audios ha estado con ustedes David Recio.